El día de hoy vamos a hablar de los asteroides, pero no los vamos a ver simplemente como algunos objetos espaciales, sino los vamos a ver como unas potenciales fábricas de vida, ya que junto con el amoníaco podría ser la clave, según un nuevo hallazgo, para la generación de este en el universo. Una investigación científica nos hace dar un paso más hacia la comprensión de cómo surgió la vida en el universo, y estos participantes podrían ser tremendamente importantes. Vamos con la introducción y veamos qué papel cumplen los asteroides y el amoníaco en el surgimiento de la vida en nuestro universo. En un avance científico sin precedentes en nuestra forma de comprender cómo se formó la vida en el universo, los investigadores de la Universidad Johannes Kepler en Linz, en Austria, han encontrado evidencias que podrían reescribir nuestra forma de comprender el origen de la vida en el universo. Según sus descubrimientos, no solo la vida en nuestro planeta podría haberse iniciado gracias a moléculas prebióticas provenientes del espacio, como por ejemplo aminoácidos o pequeñas proteínas, sino que también identifican el mecanismo mediante el cual la naturaleza puede formar estas moléculas cruciales en el espacio, específicamente en cuerpos celestes como por ejemplo los asteroides. La investigación publicada en la prestigiosa revista Chemistry and European Journal representa un hito importante en el campo de la astrobiología, al proponer un nuevo modelo sobre cómo podrían surgir los primeros indicios de vida en un sistema planetario. Estos asteroides, según los científicos, podrían haber sido los vehículos en los cuales se genera y se dispersa los ingredientes necesarios para la vida en los distintos planetas y lunas dentro del sistema solar y, claro está, dentro del universo. La teoría de la panspermia, de la cual nosotros hemos hablado en otros videos, sugiere que los componentes básicos para la vida, como los aminoácidos o las proteínas, pueden haber tenido un origen extraterrestre, siendo transportados a través del espacio y, claro está, llegaron a nuestro planeta Tierra. Durante los últimos 50 años, varias de estas moléculas han sido detectadas en meteoritos y en muestras traídas de misiones espaciales. Sin embargo, hasta ahora, los científicos no habían logrado explicar completamente cómo estas moléculas prebióticas podían haberse generado en el espacio. La pregunta persistente era, ¿cómo se forman estas moléculas esenciales en las condiciones tan frías y hostiles presentes en el espacio? Y ahí surge uno de los protagonistas de nuestro video, el amoníaco. Ya que el amoníaco en estas condiciones presentes en los asteroides podría formar la combinación perfecta para que surja la vida. Hace algunas décadas, un científico llamado Adolf Stecker descubrió que una combinación de ácidos orgánicos, ácido cianhídrico y amoníaco podría generar moléculas prebióticas a través de lo que se conoce como la síntesis de Stecker. Los dos primeros componentes han sido detectados en muestras espaciales durante años, pero el amoníaco, un gas volátil, nunca había sido observado en asteroides o meteoritos. Esto planteaba un desafío, ya que el amoníaco es crucial para la síntesis de aminoácidos y tendría que ser generado en el momento y ser rápidamente utilizado para formar estas moléculas en el espacio. Con lo cual, surgió una pregunta que complicaba bastante a la ciencia, que es cómo se genera este gas en el espacio. La investigación ideada y llevada a cabo por Lucas Fernández y Wolfgang Schorberger en la Universidad Johannes Kepler ha revelado una respuesta fascinante a este enigma. A través de experimentos electroquímicos y utilizando un famoso meteorito llamado CB3 Allende como catalizador, los científicos demostraron que la maquiniguita, un mineral de sulfuro de hierro presente en el meteorito, es el encargado de catalizar una compleja reacción que termina con la liberación del ingrediente faltante, en este caso el amoníaco. Este descubrimiento es crucial, ya que desde aquí y sabiendo cómo se genera el amoníaco, permite incorporarlo en la síntesis de las moléculas prebióticas, generando aminoácidos y finalmente proteínas en el espacio. En la investigación no solamente fue detectado que el meteorito es capaz de liberar este ingrediente faltante para la reacción, o sea el amoníaco, sino que además se detectaron los aminoácidos y las proteínas producidas por esta reacción, mostrando una fuerte evidencia de que el mecanismo propuesto podría ser el correcto y podría llevarse a cabo en el espacio exterior. Ahora bien, ¿qué supone este descubrimiento para el futuro de nuestra comprensión de la vida en el universo? Este hallazgo tiene profundas implicaciones
ya que sugiere que la naturaleza, sin intervención biológica, es capaz de producir proteínas mediante procesos químicos en asteroides y en cometas. Estas proteínas, una vez formadas, podrían haber sido transportadas a otros planetas y lunas, diseminando así las moléculas necesarias para la vida a lo largo del sistema solar y del universo. Este mecanismo podría haber jugado un papel vital no solo en la Tierra, sino también en la posibilidad de que la vida emerja en planetas alrededor de otras estrellas. Uno de los grandes misterios en el estudio del origen de la vida es cómo se formó la primera célula o el primer organismo vivo, comenta Wolfgang Schorberger. Aunque este sigue siendo un tema de intenso debate, ahora no solo sabemos que los materiales necesarios para crear la primera célula estaban disponibles en el espacio, sino que también hemos develado cómo podrían haberse formado los aminoácidos que luego dieron lugar a las proteínas y componentes esenciales en la formación de esa primera célula. Por su parte, Lucas Fernández añade: el universo está lleno de interrogantes, pero hemos sabido desde hace un tiempo que la química es la misma tanto aquí en la Tierra como en cualquier galaxia lejana. Nuestro estudio nos acerca un paso más a comprender cómo, utilizando materiales preexistentes en cualquier sistema planetario, se pueden generar los ingredientes necesarios para la vida. La posibilidad de que los asteroides hayan desempeñado un papel crucial en la diseminación de moléculas prebióticas sugiere que la vida, en su forma más básica, podría ser un fenómeno más común de lo que se pensaba anteriormente. Esto también plantea una emocionante posibilidad de que en algún rincón distante del universo, otros mundos podrían estar experimentando procesos similares, sembrando semillas de vida en su propia superficie. La astrobiología, que es la ciencia que estudia las posibilidades de que la vida surja en el universo, sigue enfrentando, claro está, grandes desafíos, aunque aún estamos lejos de encontrar evidencia concluyente de vida en otros lugares del cosmos o de demostrar la existencia de vida extraterrestre. Estudios como este nos acercan cada día más a desentrañar este antiguo misterio. El descubrimiento de que los asteroides y cometas pueden estar actuando como fábricas de proteínas en el espacio abre nuevas perspectivas sobre cómo la vida podría surgir, diseminarse en el universo y aparecer en distintos planetas o lunas. En este contexto, la investigación de Fernández y Schorberger no solo es un avance de nuestra comprensión del origen de la vida, sino también un paso importante en la búsqueda de vida más allá de nuestro planeta. Ahora, al mirar al espacio, veremos los asteroides de otra forma, ya que podrían ser fábricas andantes, creadoras de vida y diseminadoras de esta por el universo. ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá llegado la primera fuente de vida a la Tierra desde el espacio? ¿Serán quizás estos los motores que trajeron los primeros seres a nuestro planeta, los primeros aminoácidos y proteínas que dieron origen a todo lo que podemos ver a nuestro alrededor? Los leo en los comentarios. Recuerden que semana a semana vamos a estar compartiendo con ustedes información interesante e investigaciones científicas para que puedan conocer un poco más del mundo que los rodea y de todas las curiosidades que este tiene para ustedes. Yo me despido por hoy y les deseo a todos una muy buena semana. Bye bye.